Buenas noches, familia, ¿se me oye? ¿Qué tal, familia, se me oye? ¿Alguien me puede decir que sí? Para empezar a hablar, digo. Sí, se me oye, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Con claridad? Con nitidez, no hay ruidos. Madre mía. Bueno, familia, buenas noches a todos. Gracias por compartir un nuevo directo más conmigo. Bienvenidos a mi canal, vuestro canal, en la noche del 28 de abril. Así que gracias a todos por estar ahí y gracias a todos por vuestro apoyo. ¿Se oye bien? ¿Se oye perfecto? ¿Sin ruidos? Muy bien. Vale, genial. Os leo, o sea que perfecto todo. Muy bien. ¿Os parece? Os voy a poner un poquito de musiquita de fondo. ¿Bien? Poquito de musiquita. ¿Qué tal esa musiquita? Queda de fondo, tranquilito. No satura demasiado, o sea que sí, bien, ¿no? Perfecto. Acércate un poquito al micro. Ya vamos a empezar, ¿eh? Bueno, pues aquí estoy más cerca del micro. No toques. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Menos mal que seguimos manteniendo ese sentido del humor, ¿eh? Bueno, oye, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, como decía. Así que encantado de teneros conmigo una noche más. Bien, el miércoles tuvimos serios problemas técnicos. El directo, como bien sabéis, siempre lo hago desde Málaga, desde los estudios centrales de mi casa. Y después de haberme pegado todo el día preparando los temas a tocar, o el tema principal a tocar, que eran esos lazos de sangre que existen entre la fábrica de la tele y Televisión Española de Cataluña, vinieron diferentes noticias que, bueno, pues que las tuve que dar ahí como de imprevisto, de última hora, ¿no? Bueno, pues como bien sabéis, en el directo había dos colaboradores, Francisco y mi abogado Iván Hernández. No voy a tener colaboradores hoy porque no quiero volver a tener el mismo problema del otro día, a pesar de que ayer estuve toda la tarde, desde las 4 de la tarde hasta prácticamente a las 9 y pico de la noche, haciendo pruebas y todo estaba bien, pero no quiero arriesgarme de nuevo a que el ordenador dé de nuevo fallos. Entonces, como decía, pues después de haber tenido un día donde preparé todo mis temas a tocar y demás, pues resulta que tenemos problemas técnicos de sonido. Ahora no empieces a toquetear. Bien, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tienes ese tipo de problemas, donde en principio no sabes por qué. Tenemos la conexión de Iván, que se oye perfectamente. Tenemos la conexión de Francisco, que aunque se oye lejos, se oye, pero se le pide a Francisco salir porque todo el mundo decía que era Francisco. Francisco sale, parece ser que se quita ese sonido. Primero, también quiero aclarar, al inicio del directo, mientras que yo estaba charlando y tal, no había ningún tipo de problema con el sonido, no pasaba absolutamente nada. Vuelve a entrar Francisco, empieza de nuevo el sonido, el ruido ese que había. Los técnicos que tengo en mi chat me dicen que desconecte el cable del micro, y yo creo que ahí es cuando vinieron todos los problemas serios. Se desconfiguró
todos los permisos que estaban dados tanto en el programa donde emito como en el ordenador, y a partir de ahí que dimos con el problema ayer, gracias FJ por echarme esta mano, para mi amigo y compañero FJ Project, los que no estéis suscritos a su canal, si sois tan amables, le echáis un vistazo al contenido que ofrece, y si os interesa y os viene bien, pues os suscribís y demás a su canal, porque lo hace bastante bien. Y como es un técnico en ingeniería espacio naval, pues entonces me echa una mano en todo esto, y ayer solucionamos el problema. Claro, según él, el problema no es de un boomer, es decir, esto le puede pasar a cualquiera. Cuando son problemas de boomer, pues yo los acepto y los disfruto con vosotros y me río, pero cuando no lo es, pues también hay que decirlo. Entonces no era un problema de boomer, era un problema, como estaba explicando, que a raíz de desconectar el micro se desconfigura por completo el ordenador. Aparte de que tengo un portátil, y el portátil, bueno, pues da el rendimiento que da, o sea, no puede dar más de sí, porque lo tengo prácticamente petado. Pues más adelante, cuando se pueda, compraremos una torre y tendremos ya el ordenador más en condiciones. Todo esto, después de haber preparado el trabajo para hacer el directo y ofreceros un directo bueno, de calidad, con unos buenos temas y con todo en condiciones, viene ese fallo. Dos cosas que deciros. Lo primero, agradecer a esas más de 12.000 personas que estuvisteis en el directo. El directo duró aproximadamente una hora, hora y poco, porque a pesar de los problemas técnicos, de ese sonido que era muy desagradable, porque después, cuando terminé el directo, lo estuve chequeando en YouTube, estuvisteis ahí. Y oye, de verdad, de corazón, hay que estar agradecido a que aguantaseis una hora de directo con ese sonido, que yo oía como que había una especie de viento, y después, chequeándolo, era como cuando se le hace la ecografía a una mamá en su barriga para ver al bebé, a ver cómo está y los latidos del corazón, era algo parecido a eso. Entonces terminaron acoplándose los micrófonos de la cámara, del portátil y este micro, más todo lo que teníamos de ruido de fuera a través de las conexiones con las otras dos personas que compartían conmigo el directo. O sea, fue un absoluto desastre. Ese desastre me lleva a desesperarme. Hay momentos donde no sé qué es lo que hacer, no sé dónde meterme. Y esa desesperación me descuadra por completo y me echa a perder todo el directo, y me pongo de los nervios. Y todo eso lo siento profundamente. Siento profundamente que fuese un directo que prometía mucho y que por problemas técnicos de sonido se fuera todo al garete, con mi correspondiente cabreo, porque estaba bastante cabreado, porque no entendía el porqué, el motivo y la cuestión de por qué todo esto estaba ocurriendo. Así que os agradezco, insisto de nuevo, a las más de 12.000, 300, 400 personas que estabais en el directo y que lo soportasteis una hora, hora y algo, con ese ruido que era un ruido infernal. Mi cabreo, pues mi cabreo, como digo, viene provocado por eso. Además de otras cosas que ahora después os voy a explicar. Y sí, voy a pedir disculpas, y voy a pediros disculpas a vosotros por esos problemas técnicos y por lo que soportasteis durante una hora, que era ese ruido maldito. Después hablaremos de otros temas, ¿bien? Así que
Se oye bien, está todo bien. O sea, no hay ningún problema por nada, ¿no? Ay, qué bueno sois. Si es que sois demasiado benevolentes con un boomer. ¿Sabéis también qué es lo que pasa? Que, claro, una cosa es ponerte, llegar a, por ejemplo, ¿no? En mis 25 años de trabajo, de profesión en televisión, no es lo mismo llegar a plató, que te coloquen el micro, sentarte y tener en tu esquema mental todo el contenido del programa y más o menos cómo lo vas a ejecutar. A tener que estar aquí, sentado, solo, mantener tu esquema que tienes preparado y el añadido a estar en el ordenador y ser tú la persona que controla los mandos de todo esto para que mientras que estés hablando vosotros también estéis viendo información y claro, todo eso no es fácil porque yo no, la gente de mi generación no nacimos con un ordenador debajo del brazo. Así que de todas formas yo os digo que vamos a hablar de otros temas. Oh, perdón, vamos a hablar de esos temas que ocurrieron anoche que los quiero volver a recuperar. Bien. Precisamente, uno de los temas de última hora que salieron ayer y que recuperé en mi directo fue precisamente María Patiño, ¿no? Oye, pues no sé, ¿no? Pero, a ver, ¿estáis viendo lo que estoy poniendo en la pantalla ahora mismo? No, ¿no? Bien. Se cancela el uso. Oh, asegúrate de hacer que. Sí, hombre, claro. Sí, espérate, vamos a ello. Vamos a ello ahora. Bien. Os estaba diciendo que precisamente uno de los temas. De última hora fue María Patiño y fue María Patiño con este titular que saca La Vanguardia, donde dice María Patiño obligada a dar una fianza de 120.000 euros en un día por el caso de los carteles de Antonio David. Esta información la manejaba mi despacho desde hacía aproximadamente una semana. Y La Vanguardia publica esta información, no sé a qué hora, la publica. Bien, una vez que esta información sale publicada, ocurren una serie de tweets por parte de María Patiño, que os lo puse el miércoles, no los voy a volver a poner. Y bueno, pues esos tweets de alguna manera vienen a decir que La Vanguardia está mintiendo y que todo es una farsa, una mentira. Y que ella no va a echar un pulso con nadie, que no se la va a cuestionar su profesionalidad ni su credibilidad por todos sus años de profesión y tal. Bien, pues claro, viendo esto, ¿qué hacemos? Pues nada, lo que digo es, oye María, como la última vez, oye María, pues si lo tienes a bien, en 12 horitas, pues sacas el auto judicial que demuestre que La Vanguardia no está mintiendo, porque entre otras cosas, tanto mi abogado como yo dijimos que la noticia de La Vanguardia era completamente cierta porque teníamos el auto y el auto de la juez en la parte dispositiva venía a obligar a María Patiño a que depositara 120.000 euros como fianza para empezar o dar, para que lo entendáis, la fecha de juicio. Bien, ¿qué es lo que me encuentro hoy? Pues hoy lo que me encuentro es que la propia
la propia vanguardia. La propia vanguardia, efectivamente, aquí estoy, la propia vanguardia publica el siguiente artículo. Y este artículo me parece curioso porque es como, oye, señalaste en tu Twitter que la vanguardia había metido mentido, y entonces vamos a sacar el auto para demostrar que la vanguardia no está mintiendo. ¿Vale? Bien, pues en este caso, después de haberle propuesto a María Patiño desde el directo del canal que sacara el auto judicial para demostrar que no era cierto, pues nada, pues oye, pues resulta que el siguiente paso, como bien decía, era que La Vanguardia publica el auto judicial y pone este titular. El siguiente paso judicial de María Patiño no depositará la fianza de 120.000 euros. María Patiño no deposita la fianza. Por lo visto, el abogado de María Patiño llama al periodista que publica esta información, Albert Domènech, y le dice que no, que no, que es verdad que al final él no ha mentido en la noticia, que la noticia es completamente cierta, pero dice el abogado de María Patiño que considera que la imposición por parte de la juez de presentar como aval, como fianza, para comenzar el juicio con la cantidad de 120.000 euros es absurda y desproporcionada. Sobre esto que está diciendo el abogado, hostia, yo no lo sé, ¿no? Pero que un abogado diga que le diga a una jueza que lo que ha hecho, que la medida cautelar que ha tomado, y que esos 120.000 euros que está pidiéndole la juez como fianza a María Patiño, el abogado de María Patiño diga que lo ve absurdo y desproporcionado, pues no lo sé. Sí que es verdad que hay una posibilidad que en 3 días puede este hombre recurrir eso. Pero también da la casualidad que la propia jueza es la que tiene que resolver ese recurso. Ese recurso de reforma. Así que nos encontramos con que María Patiño no presenta esos 120.000 euros que la juez le solicita. Mirar este mensaje. Teresa Almo dice, más desproporcionado fue lo que ella habló de ti. Sí, totalmente. Fue mucho más desproporcionado, pero parece ser que al abogado eso se le ha olvidado. De hecho, es más, incluso hasta llega a decir que bueno, pues que ya se verá en el juicio lo que pasa y que María Patiño va a ser absuelta. Bien. Voy a bajar un pelín la musiquita, ¿vale? Bien. ¿Qué os parece? Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece este asunto? Os voy a leer, ¿vale? Pero le pueden embargar los bienes por esa cantidad, Manoli Lara. Sí, desde luego que sí, que lo pueden hacer, claro está.
María Isidro Sánchez dice 120.000 euros, poco me parece. Bueno, pues no lo sé, oye, esto es lo que decide la juez y María Patiño, o el abogado de María Patiño, dice que no, que esa cantidad que le impone me parece absurda y desproporcionada. Esto es lo que hay, familia. Esto es lo que hay. Bien, una vez aclarado este tema, paso al siguiente tema de lo que ocurrió anoche. Precisamente surgieron estos dos temas que los toqué porque eran temas de última hora. Era el asunto de María Patiño y esos 120.000 euros que le reclama la jueza. Y después, precisamente, bueno, aquí precisamente, muchísima gente se le echó encima al periódico de La Vanguardia diciendo que no eran serios, que no eran rigurosos y que estaban mintiendo. Y después resulta que la youtuber Maika, en su tweet, como ya expliqué el miércoles, dice que Antonio David ha ganado el juicio de la sentencia en el Tribunal Supremo sobre mi despido improcedente. ¿Qué pasa? ¿Tenemos pocos likes? ¿Cómo vamos de likes, chicas, chicos? Bueno, hacedme el favor, los que estéis por aquí, por el directo ahora mismo. Si lo tenéis a bien, pues oye, no estaría mal que le dierais al like para posicionar el directo. Porque, como bien sabéis, esto de YouTube pues tarda un poco en comunicárselo a la gente. Así que si sois tan amables, le dais al like. Y después, por otro lado, si os parece bien, os suscribís al canal y le dais a la campana para que os notifique mis próximos directos y vídeos. ¿Vale? ¿Está bien la cosa? O sea, tenemos unos 4.000 likes y somos casi 6.000 casi 6.000 personas. Aquí hay algo que no está yendo bien. Como diría un amigo mío. Perdón, ¿cómo es posible que haya 6.000 personas y cómo es posible que hayan 4.000 likes? Bueno, está por aquí Albert, que te he pillado de rebote. Albert Domenech, buenas noches y gracias por tratar el tema con respeto y rigurosidad. Pues no, no hay de qué, no hay de qué. Bueno, no tengo ni que decir que Albert Domenech es periodista de La Vanguardia y que también tiene un canal de YouTube, porque todos lo seguís de sobra. O sea, no tengo que pedir que por favor le sigáis porque todos lo seguís de sobra, estoy absolutamente convencido. Y no, Albert, no, no se trata de dar las gracias, o te las acepto, obviamente, de tocar el tema con respeto y rigurosidad. Se trata de que justamente hay que hacer eso en temas judiciales y no tratar los temas judiciales como si fueran, como dije el miércoles, temas del chismorreo, que parece que eso sentó mal, ¿no? Parece que eso sentó mal. Y yo precisamente, bueno, pues mi intención fue, como bien dije, traspolar la noticia de María Patiño y la crítica que se estaba haciendo al periódico de La Vanguardia y a Albert Domenech, que en su artículo decía que con el auto en la mano había publicado esa información, María Patiño le estaba llamando mentirosa. Y la gente estaba cuestionando a Albert Domenech que cómo era posible lo que estaba haciendo. Pues yo veo un tuit en Twitter de Maika, la youtuber, y veo que está diciendo que he ganado
la sentencia en el Tribunal Supremo por mi despido improcedente, pues joder, ¿qué quieres que os diga? Pues que tengo que decir que es falso. Porque es falso. Digo que no he ganado ninguna sentencia en el Tribunal Supremo por mi despido improcedente. Que no he ganado ningún juicio porque no hay ninguna sentencia. Eso es lo que yo digo. Y claro, de la misma forma, joder, pues es como, no, un momento, estaba leyendo en el chat. No, si lo ha dicho Maika es verdad. O sea, pero vamos a ver. Nos estamos volviendo locos. O sea, que Maika ponga un tuit diciendo que he ganado mi despido improcedente en el Supremo, que haga un directo dando la misma información, que hable en el canal de Javi diciendo que he ganado y que no sé, lo tengo por aquí escrito, esperar un segundo. Que dice, ¿dónde lo he puesto, tío? A ver, perdón. ¡Ay! Tengo por aquí, creo, ¿no? Y dice, definitivamente, AD ha ganado a la fábrica de la tele. Se lo comunicaré al abogado de AD para que se entere. Entonces, claro, no sé, ¿no? Pues me siento... ¿Molesto? ¿Me puedo enfadar? ¿Tengo derecho a enfadarme? ¿Me pueden molestar que mis temas judiciales, que son muy serios para mí, son muy serios, igual para el resto de la gente que encienden la cámara, se pegan un rato de directo y apagan la cámara y se van, les da exactamente igual soltar lo que tengan que soltar por esa boca? Pero no se trata de que estemos tocando un temita de chismorreo, ni de salseo, ni de faranduleo. Se trata de que estamos tocando un tema serio y que, de la misma forma que se le está exigiendo a un periodista que saque el auto porque está mintiendo y que la noticia que ha dado en el periódico La Vanguardia es falsa, pues me encuentro con el mismo derecho de poder decir que cuando algo no es verdad, diga que no es verdad y señale a la persona que no ha dicho la verdad. ¿Es tan complicado entender eso, por Dios? ¿Es tan complicado poder decir que la gente no se invente en las noticias? Porque además, invito a mi canal a mi abogado y ahora os voy a leer la conversación que mantuvimos el miércoles, porque como no se escuchaba bien en el directo y con mi cabreo añadido por los problemas técnicos y porque la situación me estaba superando y era tal la impotencia que tenía, que dice, no, las formas, no sé qué, no sé cuándo, no sé... Ah, pero es que resulta que es que la forma, pero es que Antonio David no se puede enfadar. Antonio David tiene que, digamos, recibir hostias y más hostias hasta reventarlo también en YouTube, porque es famoso, porque ha vendido su vida, porque ha hablado de su vida en las revistas, y entonces hay que machacarlo también en YouTube. Y si hay que inventar noticias, se inventan. Y si hay que ampararse en fuentes, nos amparamos, sin decir las fuentes. Y si hay que sacar noticias judiciales sin papeles, pues también lo hacemos. Y me decís que yo pida disculpas a Maika. El miércoles en mi discurso pretendía haceros ver que lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Engañaros a vosotros, que sois
los que estáis viendo la información que sale publicada en YouTube. O sea, no sé si me estoy explicando con claridad. No sé si de verdad me explico bien para que podáis llegar a entender esa impotencia. Que yo soy el afectado y que lo único que pido es respeto. Y que pido que los temas importantes, como por ejemplo un tema judicial, no se banalicen y no se den por buenos cuando no tienen documentación que puedan sostener, demostrar lo que se está diciendo. Porque la bola crece, y la bola crece y lo publican otros medios de comunicación. Y me decís que yo pida disculpas a Maika por mis formas. Os pido disculpas a vosotros por mi cabreo monumental, por todo lo que pasaba, por el sonido, por tal, por cual. Si es necesario que yo os pida a vosotros disculpas, os pido disculpas. No pasa absolutamente nada. Yo, que siempre he sido un tío muy tranquilo a la hora de hablar, que nunca he hablado del resto de youtuber porque no he querido participar en el juego que ellos participan, porque no he querido mezclarme en todo esto, ni he cogido vídeos de ellos, ni he reaccionado a vídeos de ellos, ni he hecho absolutamente nada. Los invité al principio y no lo volví a hacer más. Muchos de ellos, os lo recuerdo, porque parece que tenemos mala memoria, que criticaban a mi familia cuando yo no tenía ni puñetera idea de YouTube, que yo me entero después, mucho tiempo después. Y que cuando ocurre lo del documental, se suben a vuestra ola, a esta ola que está aquí detrás, a la ola de la marea azul, que está denunciando las injusticias que se está haciendo sobre mi persona y sobre los míos. En la fábrica de la tele y en Telecinco, a través de ese documental. Y ahí es cuando hacen así, clic, vamos a cambiar y ahora vamos a apoyar a esta familia. ¿Por qué? Pues porque tenemos detrás, o mi familia tiene detrás, un movimiento que se llama La Marea Azul, que está en redes sociales y que, claro, si yo antes los he criticado, ahora voy a dejar de criticarlos porque así me voy a ganar el apoyo de esa marea azul. Y a día de hoy siguen intentando haceros creer que son abanderados de la marea azul. Insisto, como lo he dicho en alguna que otra vez, cuando son absolutamente carrasquistas, porque lo fueron en un primer momento. Y ahí está. Lo sabéis, si es que no hace falta que diga, no, hace 2 años y medio este dijo esto, este dijo lo otro, hace tanto tiempo dijo esta o la otra o el otro tal. Da igual, si vosotros lo sabéis. Entonces a mí me indigna que se den ese tipo de noticias con esa impunidad cuando son temas, creo que son temas muy serios. Y se os está mintiendo. Y mi indignación es porque se os está mintiendo. Maika igual tendría que pediros disculpas a vosotros por haber dado una noticia, por haber hecho un directo y por haber estado en otros directos mintiendo. Porque, insisto, la noticia no es verdad. Yo no tengo ninguna sentencia donde haya ganado mi despido improcedente. Bien, os digo algo más.
¿No pensáis que soy yo la primera persona interesada en que esa noticia fuera verdad? ¿Alguien puede llegar a plantearse que esa noticia no hubiera sido una notición para mí? ¿De verdad? Pero sin embargo, quiero que entendáis mi ejercicio de transparencia con vosotros cuando soy yo la primera persona que está diciendo: oye, familia, que lo que ha dicho Maika no es cierto, que yo no he ganado ningún juicio. Eso fue lo que quise el miércoles transmitiros. Con todo mi cabreo, etc, 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 los problemas técnicos y todo lo que estaba ocurriendo, las explicaciones que dio mi abogado y la opinión de Francisco, pues entonces, claro, perdonadme, pero uno tiene sangre en las venas. ¿Se puede enfadar? ¿Se puede enfadar Antonio David? Porque parece que es que Antonio David no se puede enfadar. ¿Puede señalar a alguien Antonio David diciendo que lo que ha dicho no es verdad? ¿O no? O sea, Antonio David tiene que aguantar todas las críticas que me intenten arruinar mi canal porque le soy incómodo, por envidia, por celo, por lo que sea, me da igual. También me quieren tirar de YouTube. Ya, para dejarme ya desahuciado. Hostia, pero es que Antonio David no puede contestar. Antonio David no tiene derecho a contestar, ni a enfadarse, ni decir, oye, ya está bien. Y dar un golpe en la mesa y señalar a aquellos que no están haciendo las cosas bien. Y deciros a vosotros que hay gente que no está haciendo las cosas bien y que se toman esto como el pito de un sereno. Y claro, después leo y dicen, no, pero es que resulta que es que Antonio David no sabe lo que es YouTube. ¿Cómo puede pedir seriedad, rigurosidad, profesionalidad en YouTube? Pues sí. Igual ese es mi problema. Sí, pero claro, es que ¿cómo va a pedir rigurosidad Antonio David si ha estado trabajando en Sálvame? Anda. ¿Cómo Antonio David dice, oye, no, pero es que, por favor, no habléis de mí, no. Cuando él habla de Rocinito, cuando él se ha pegado 25 años hablando de Rocinito. Mire usted, señora. Sé que tenemos mala memoria, porque es normal, porque son muchísimos años. Pero yo creo que no tengo que justificar a nadie mis 25 años trabajando en todas las cadenas de televisión. Y no solamente ha sido hablando de Roceíto. 25 años. Siendo uno de los mejores colaboradores, no dicho por mí, ya estaría bien que lo dijera yo. Es preferible que te lo digan los demás, porque es más bonito. Hablando de absolutamente todos los temas. Todos. Y dando exclusivas. Todos. Y ahora me venís a decir a mí que yo no tengo derecho a hablar de otros temas. Como el de Ana Obregón. Hostia, es que eso, recuerdo eso cuando llegó en Sálvame, cuando llegaron ya los últimos meses donde
los últimos meses donde estaban acorralándome de tal manera para denostar mi imagen para cuando llegara el documental, recuerdo que eso también me lo decían, ¿no? Y después me dicen, no, es que no sabes lo que es YouTube. Que no sé lo que es YouTube. Igual lo que sí sé es ser profesional, no engañar cuando se dan los temas, intentar tocar los temas con la mayor rigurosidad posible e intentar currarte esto para que la gente tenga un buen producto, para que esa gente que confía en ti tenga un buen producto. Pero parece ser que es que eso es condenado. También se condena eso. Es decir, Antonio David tiene que recibir todas las hostias, tiene que aguantar todas las críticas, se tiene que hablar de él y destrozarlo, hundirlo también en YouTube, pero sin embargo Antonio David no puede contestar, no puede decir que una noticia es falsa y no tiene derecho a enfadarse. Bueno, pues nada, pues esto es lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Le doy al botón y apago? Claro. No sé, decidme vosotros. A beber un poquito de agua. No sé, de verdad, es que sentí muchísima impotencia el miércoles. Me he dedicado a transcribir la conversación del directo, ¿vale? Os la voy a leer así como muy rápido y me gustaría que me dijerais si en mis palabras hay algo que ofenda o que no lleve razón. Cuando hablo y pongo en pantalla el tuit de Maika y digo que ha salido en un directo y que ha hablado también en otro lado, y que ha dicho que tal, yo digo que no he ganado ningún juicio en el Tribunal Supremo por mi despido improcedente, que no hay sentencia y que la noticia no es cierta. Mi abogado Iván, que estaba en el directo, dice que no hay sentencia. Quien haya dado la noticia la ha dado de oídas. Y lo único cierto y verdad que dice Maika es que se ha abierto el trámite de inadmisión. Iván continúa y dice, se ha dado un plazo a la fábrica de la tele para alegar sobre ello. Que transcurriendo ese plazo, se le comunica a la fiscalía. Esto no quiere decir que se le haya pasado el plazo. Que era lo que decía Maika, que se le habían pasado el plazo. Insisto, palabra de Iván, mi abogado. Esto no quiere decir que se le haya pasado el plazo. Lo han podido enviar a otra sala por error. Decir esto es aventurarse mucho. Estamos en trámite de inadmisión y la sala dirá sí o no al recurso de casación que se formuló por parte de la fábrica de la tele. Que la sala no acepta el recurso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia quedará firme. Que la sala sí acepta el recurso de la fábrica de la tele, pues cuando llegue el momento habrá sentencia que determine lo que sea. Y dice Iván, no es ajustado, no es cierto. Insisto que soy yo la primera persona en haber disfrutado si esa noticia hubiese sido cierta. Pero claro, encima uno no puede decir nada. Bien, en la segunda parte, cuando le digo a Francisco, ¿y cuál es tu opinión? Francisco dice,
Poco tengo que decir sobre esto. Cuando tuve conocimiento de la información, lo primero que hice fue hablar con Maika. Claro, en ese momento yo lo dejé escuchar, o sea, lo dejé hablar, pero yo pensé, digo, coño, pues esto es lo mismo que podía haber hecho Maika, ¿no? Si tienes la información, pues coño, para no crear expectativas, no tirarte a la piscina, no decir o dar a entender a Antonio David, o confirmar, mejor dicho, Antonio David ha ganado su despido improcedente en el Tribunal Supremo, sino aventurarte de esa manera como diciendo, no, o sea, es que yo pienso y yo pongo el ejemplo, ¿no? Y digo, claro, o sea, Antonio David compra un boleto de un décimo de la lotería de Navidad y le ha tocado. Hostia, pero espérate, ¿no? Espérate a que llegue la Navidad y espérate a que salga el número y que coincida con el décimo que yo tengo en mis manos, ¿no? El hecho de que haya comprado un décimo no significa que me haya tocado la lotería. Pues este ejemplo que pongo es más o menos lo mismo. Claro, entonces ahí a Francisco me quedé callado, pero le podía haber dicho eso. Oye, Francisco, ¿y por qué no ha hecho esto Maika? Pero bueno, me quedé callado por escuchar a Francisco. Repito, dice, lo primero que hice fue hablar con Maika para confirmar la información. Después llamé a Iván. La verdad que a mí me sonaba raro. Es cierto que la fábrica de la tele tiene muchos procedimientos abiertos, etc., etc. Creo que Maika tiene consolidada esa información a través de una fuente que para ella es fiable. Cuando conocimos anoche a la información, todos nos quedamos extrañados. Yo creo que casi el deseo de que se ce... Sí, perdón. Yo creo que casi el deseo de que se cerrara ese capítulo es como viene a dar a entender, o sea, mediante el deseo de que se cerrara ese capítulo, se aventuró a dar la noticia. Hostia, claro. Ojo, que vaya por delante, que Francisco es amigo mío, que hablamos de muchísimos temas, de muchas cosas, todo relacionado con todo esto que salen publicados en los medios de comunicación y demás, ¿no? Quiero decir con esto, no temas personales. Un abrazo, Francisco. Repito de nuevo, ¿vale? Creo que Maika tiene consolidada esa información a través de una fuente que para ella es fiable. Hostia, Francisco, pero de verdad, ¿cómo que tiene consolidada esa información a través de una fuente que es fiable si no hay sentencia? ¿Me lo puede explicar alguien? No sé, ¿me lo puede explicar alguien, por favor? Dos, cuando conocimos la información, todos nos quedamos extrañados. Sea, te quedas extrañado, la llamas a ella, después llamas a Iván y sigues quedándote extrañado, teniendo a Iván ahí delante que Iván te ha dicho que no es cierta la noticia, que no se ha ganado ningún juicio. Delante de Iván, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes seguir dándole veracidad a lo que dice Maika? Y ya para intentar justificar ya del todo a Maika, porque no había otra manera. Coño, dice Francisco, yo creo que casi el deseo de que se cerrara ese capítulo fue lo que la llevó a decir eso. De verdad. Ya dije que no se puede quedar bien con todo el mundo. Se lo dije el miércoles, en el directo. No pasa nada, yo no estoy enfadado con Francisco, ni Francisco está enfadado conmigo porque hemos vuelto a chatearnos. No sé si ha sido esta mañana o ayer, no, no lo sé, no me acuerdo. Creo que fue ayer. O sea que... Pero hombre, de verdad, no pasa nada, porque Francisco es un tío riguroso. En ciertos aspectos, en ciertas cosas, en ciertas
en ciertos temas, mejor dicho, repito, Francisco es un tipo riguroso en temas de estos que estamos tocando, es un tipo que tiene conocimiento. Y a mí me sorprende que un tipo teniendo esos conocimientos que tiene sobre estos asuntos no sea capaz de decir, oye, pues, oye, que no pasa nada. Pues mira, que lo que debería de haber hecho Maika es, igual que hice yo, que llamé a Iván y la llamé a ella, pues Maika tendría que haber llamado al abogado antes de tirarse a la piscina y decir que este hombre ha ganado una sentencia, un juicio cuando todavía está en trámite y no hay ni sentencia. Y no pasa nada, pero lo que no se puede ser es cortés con todo el mundo. ¿De verdad es tan complicado llegar a que entendáis esto? Y después que Antonio David le perdieron sus formas. Es que Antonio David también tiene sangre en las venas y reacciona ante cosas que no le parecen bien, ¿no? Pero no, Antonio David no puede contestar, no puede enfadarse, no puede perder, según vosotros, las formas. Porque claro, si pierdes las formas, pierdes el argumento que estás teniendo. Ya, pero es que claro, con todo el caos que tenía el miércoles en ese directo, con los problemas técnicos, con claro, obviamente la gente diciendo, oye, que no se oye, David, el problema, el micro, el tal, el no sé qué, y mi impotencia de no poder solucionar el problema. ¿Qué queréis? Que le toque las palmas por bulería a Francisco también y le diga, Francisco, eres un crack, teniendo delante a mi abogado. Pues no lo veo así. Que vosotros lo veis así, después de haberlo intentado explicar con la mayor tranquilidad y cordura posible. De ahí le digo yo que el deseo para las Navidades, para los Reyes Magos. Y le vengo a decir que lo que no se puede hacer en un medio de comunicación, lo que no se puede en esta profesión es no ser serios ni rigurosos y provocar con ese tuit, marcarte un directo de una hora, tener 50.000 visitas y facturar pasta. No nos olvidemos, todos estamos aquí en lo mismo. Algunos hacen otras cosas para ganar más dinero. Y no pasa nada, ¿eh? Que no es una crítica. Que lo que yo estoy diciendo lo sabéis todos vosotros. No estoy descubriendo nada que no sepáis vosotros. Y le digo que bajo esto está mintiendo a la gente. Porque la noticia no es cierta. Y digo, porque se podía haber tomado la molestia en contactar con mi abogado, con Iván, y haberle consultado si esta información que tenía de su fuente, pues era cierta o no. Insisto, el mayor interesado en que esta noticia fake sea cierta, soy yo. Y ojalá esto ocurra dentro de 3 días. No lo entendéis, pero me siento en la obligación de tener que decir que no me parece justo que en temas tan serios, que estamos hablando del Tribunal Supremo, se mienta y se saque después información en los medios de comunicación sobre una mentira. Porque al final, el perjudicado de todo esto soy yo. No quiero ya que se me perjudique más. Que al menos respeten esos temas. Es lo único que pedí. Lo único que pedí. Que no se os engañara, que fueran rigurosos y que se tomaran en serio los asuntos judiciales. Porque al final el que sale perjudicado soy yo. Oye, de verdad, voy a mirar el superchat. ¿Qué pasa? O sea, el chat, ¿qué ocurre aquí?
Antonio, hay unas palabras para Sheffi. Sheffi, un beso. Antonio David, tienes toda la razón. Por Dios, Ade, mira el superchat. El superchat, voy a ello. A ver. No, no, si lo acabo de ver. El asunto es que me gustaría y no quiero tocar nada. No quiero tocar nada porque si no la voy a liar. Me gustaría dejarlo fijo ahí en la pantalla, pero no tengo ni idea. Shefi, gracias por tu aportación al canal. Te mando un beso enorme. Gracias de corazón. Vale, está bien, pero por otro lado, de verdad, que es que no quiero leer mensajes que me envenenen. Si yo sé lo que dijo Francisco de mis hijos y de que yo explotaba a mis hijos y que si yo lo sé, de verdad lo sé, me he enterado con el tiempo, lo sé, pero las personas hablan y arreglan las cosas y Francisco nunca más me ha vuelto a traicionar, o al menos como está todos los días en todos los canales de YouTube. Y yo no lo veo, no veo todo. Creo que no ha hecho ningún comentario feo hacia mi familia, no lo sé. Igual sí, no lo sé, porque no se puede estar pendiente de todo. Pero vamos, que como sabéis, tengo un correo electrónico, es Antonio David Flores Oficial 1. Y ahí me dejáis la información, el vídeo, lo que sea, el enlace, o si no, por mis redes sociales, por Instagram, por ejemplo. Pero dudo que lo haya vuelto a hacer. Lidia Ramírez, como dice Albert, hay que usar plastilina o peluches para explicar cosas. Nada, no puedo poner el superchat. No puedo poner el superchat aquí en la pantalla. ¿Qué voy a hacer? No sé hacerlo. Tienes razón, Ramona. Ramona dice, tienes razón, David, las personas cambian y muchas veces es para mejor. Pues sí. Maika va y viene según le dé el aire. Vale, bien, bien, ya está, bien, bien. Vamos a ver, que yo lo he dicho 100.000 veces, que yo no he pedido a ningún youtuber que me defienda. Que nunca lo he pedido, a nadie. Dice, no, es que, claro, Antonio David encima es, ¿cómo era la palabra? Desagradecido. Hostia, tío, Antonio, había sido desagradecido. Cuando Maika sale del vuelo 714, creo que se llama, que donde trabajaba con ellos y se monta su propio canal, es Antonio David el que hace un directazo con no recuerdo. ¿Cuántas miles de personas que estabais ahí? Es que no lo recuerdo. No sé, voy a decir un número para qué. Para que después me diga, no, es que se ha equivocado en el número. No digo el número, tranquilos, que no cunda el pánico. Con miles y miles de personas viendo ese directo, donde estaba Maika. Maika y Aladne, creo recordar también. Un beso, Aladne. Javi, de Hablando Claro. Javi, otro abrazo fuerte. Hice dos directos donde estaban diferentes compañeros de YouTube.
Yo soy desagradecido cuando una persona que está iniciando su canal de YouTube y tiene pocas visualizaciones y tiene pocos seguidores, lo subo a mi canal delante de un montón de miles de personas para que vosotros sigáis a esos compañeros y yo soy desagradecido. Ah, no, perdón. Es que quizás lo que muchos de esos mensajes que leo pretenden. Porque claro, aquí el único que tiene fanáticos soy yo. Antonio David es el único que tiene fanáticos. El resto de fanáticas y de fanáticos, o sea, perdón, el resto de canales no tienen ni fanáticos ni fanáticas. ¿Verdad? Soy yo el único. Porque claro, todas las hostias tienen que venir a mí. Entonces, por cierto, un beso a mi Loli Huertas. Y otra cosa. Te echo mucho de menos por aquí, ¿vale? Y tengo muchas ganas de que te pases por aquí. Más que nada para que mandes un mensaje. Y hoy me has mandado un mensajito que me has dicho: sé tú eres un tío fuerte, eres un tío valiente, eres un tío inteligente. No te achantes por esta gente. No te achantes. Y joder, lo mismo te digo, por ser seguidora mía, por ser mi amiga, por haberte hecho formar parte de mi círculo más familiar, fijaos que hasta Loli Huertas ha llevado hostias. Porque claro, cuando Loli Huertas daba super chat al resto de canales, todo el mundo lo hacía Loli Huertas así. Bravo, Loli Huertas, gracias, gracias, Loli. Eso era lo que hacían todos los canales. Cuando Loli Huertas ya no se pasa por ningún canal, después de haber recibido todas las hostias del mundo y no hace super chat, pues a Loli Huertas se la tiene que machacar. Y Loli Huerta es la peor. Así que Loli, te invito a que estés en mi canal cuando te dé la gana. Y me llames por teléfono y echamos un rato de charla. Lo que quieras. Porque mi casa es tu casa. Igual que la de la gran mayoría que estáis aquí. Porque sé que habrá gente. A ver, ¿cuántos somos? 6.000 y pico de personas, ¿no? Bien. ¿Cuántos likes tenemos? ¿Alguien puede decirme cuántos likes tenemos que no los veo? A ver, voy a darle aquí a nuevos comentarios. Ah, claro, es que los puedo sacar en pantalla cuando los pillo del tirón. Si no, no soy capaz de ponerlo. Vale, o no se puede poner, que también es posible. A ver, dice Guadalupe Ibáñez López. Gracias por tu aportación al canal. Dices, ¿adecuando un directo con Ro? Pues yo qué sé, es que Rocío está, de verdad está muy liada, porque tiene un montón de cosas de trabajo, de campañas, de tal, con su Instagram y también tiene muchas historias de abogados y sube también mucho a Madrid a estar con Iván al despacho y lleva ahí sus asuntos legales también y pues no sé, pues Rocío Flores, cuando quieras, te vienes a casa de tu padre, o si no, yo me voy a tu casa, que tu cocina es más grande que la mía. Pues ponemos los móviles, las cámaras, los focos y hacemos 3, 2, 1 acción y preparamos algo de cocina si quieres, que nos podemos reír mucho. Espero que nadie se enfade, ¿eh? Ni que nadie diga que hago explotación familiar porque mi hija se suba a mi canal y podamos compartir un vídeo, ¿eh? Si no, pido perdón al mundo. Porque claro, ya ha visto lo visto. Mira, Salseando con Loli, que sé que tiene ahí un canal. Ay, ¿dónde está Salseando con Loli? Lo voy a poner por aquí, hombre.
ahí para que sigáis a salseando con Loli también. En el canal de YouTube no la sigo, no te sigo, Loli. Sí que veo muchas cosas que haces de Instagram. Igual te estoy subiendo y me estás poniendo verde en YouTube, no lo sé, pero tampoco me importa. Familia, salseando con Loli para que la veáis. Porque como Antonio David es un desagradecido, pues claro, aquí hay que ser agradecido con todo el mundo de por vida. ¿No? Ay, de verdad. Me parece muchas veces tan injusta tantas cosas. A ver, voy a darle aquí a esto para abajo. Eres un padrazo, tú sé feliz. Gracias, Guadalupe. No, ya desde hace mucho tiempo ya se cuestionó eso. Se cuestionó hasta eso ya. David, mándale. ¿Dónde estás? Es que esto corre demasiado, tío. Y mira que lo he puesto lo más lento posible. David, mándale un beso a Agustinita. Agustina, que te quiero. Que te mando un beso enorme. Que sé que ya estás bien otra vez ahí de salud y estás dándolo todo. Te mando un beso. Y a tu hija también. A ver, ¿qué más? Os estoy leyendo, ¿eh? A ver, mirad lo que dice mi moderador 1. Esos likes, no los olvidéis, son gratis y ayudan a posicionar el directo en YouTube. Activar la campanita para que YouTube os avise. Gracias. Pues sí. Pues sí, pues hacerle caso a moderador 1. Os quiero preguntar una cosa. ¿Está mal si me fumo un cigarro? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Se puede o no se puede? No, no, no. Por mí adelante, dice Josefa. Joder, de verdad, me lo ponéis tan complicado todo. Bueno, pues nada. Dan mal ejemplo. Ah, vale. Es legal, fuma. Fúmatelo, vale, fuma. Haz lo que te apetezca, solo faltaba. Bueno. A ver, ¿qué más cosillas tengo por aquí apuntadas? Nada, oye, yo no sé, ¿no? Después, más cosas de Francisco que dice, pues sí, David, entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Además, creo que es una norma concreta que nos debemos imponer. Hasta donde yo sé, Maika no hizo ningún directo, sino que intervino en un canal dando una información. Claro, ahí todavía me subo más por las paredes porque digo, pero si lo he visto yo con mis propios ojos. O sea, ¿hasta dónde va a llegar tu defensa? Pero si lo he visto yo. Bueno, pues tampoco valía. Tampoco valía. Pero bueno, yo qué sé. Claro, yo decía aquí, digo, lo que no se puede hacer es inventar noticias, nada más. Porque estamos equiparando la plataforma de YouTube a lo que tanto se denunciaba. Lo que se denunciaba era la mala praxis. Y estamos haciendo lo mismo por el hecho de facturar, por las visualizaciones. Es lo que hay. A la gente seria se les critica. A los que se curran los temas también. Y alguna otra cosa más que digo. Pues de verdad, no sé, creo que he podido explicar. Que ojalá me haya podido hacer entender lo mejor posible, porque
De verdad, yo creo que un poco mi conclusión, mi reflexión sobre esto es esa, ¿no? Es que no sé si se me comprende o si no se me quiere comprender, pero la verdad, es muy grave desvelar detalles judiciales que aún no están encima de la mesa, de procedimientos que aún no han finalizado, porque a mí eso me perjudica. Y porque se está mintiendo a la audiencia. Y porque es una falta de rigurosidad y de profesionalidad y de seriedad. ¿Que estamos en YouTube? Sí, pues claro, estamos en YouTube. Entonces estamos en YouTube y aquí vale todo. ¡Viva la Pepa! Pues ya está. Pues viva la Pepa. Pero en mis temas no. No, en mis temas judiciales no. No. Esther, agua Mediterráneo. Ade, te sugerí vídeos sobre España rural, gente, oficios que se pierden. Si hay oportunidad de poblar esos rincones. Es verdad, Esther, es verdad que te leí ese mensaje que me enviaste. Y es más, estuve leyendo sobre los pueblos que se quedan completamente abandonados en España. O sea, pueblos donde la gente que queda son los abuelos y los jóvenes. Se mudan a pueblos más grandes y a residencias más grandes, a ciudades más grandes. Y la verdad que me llamó mogollón de atención ese artículo que leí y es una muy buena idea. Pero bueno, ya de momento tuve bastante con esa aventura en Granada, en la Sierra de la Alpujarra, cuando me tiré de la tirolina. Tengo un vídeo más grande con mucho más contenido. Pero la verdad, con todos estos follones que han estado pasando, no me he puesto a editar, porque para editar es chaletera también. Chaletera, te puedes pegar 5 o 6 horas. Bueno, yo me puedo pegar 5 o 6 horas para editar un vídeo. Pero sí que recuerdo eso y la verdad que te agradezco que de nuevo me envíes el mensaje y que me lo recuerdes. Dice David, si fumas tú me voy a fumar yo un cigarro. Vale. ¿Qué hora es? Tía, llevamos una hora y media. No, si es que al final. ¡Ja! Al final no voy a tocar el tema de que titula este directo. A ver qué tengo por aquí más. Pues sí, tenía aquí del otro día unas cosas escritas sobre hablar de mi vida privada y como titulé el directo anterior, obligado a tener que dar explicaciones por todo lo que había ocurrido en mi vida personal la semana anterior ya, ¿no? Semana y pico anterior. Pues bueno, pues tenía apuntado cosas aquí. Dice, ¿y por qué te metiste con otro compañero? Teresa, ¿me puedes decir todos los compañeros que se meten conmigo, que me insultan, que me difaman, que me injurian? ¿Me lo puedes decir? ¿Me puedes pasar la lista? Gracias, te lo agradecería de verdad, porque es que, claro, solamente tiene repercusión lo que hace o lo que dice Antonio David. Es alucinante todo esto. Sí.
sí, ¿no? Pero sí, da igual, sí. A ver, que he visto, que he visto cosas, lo que me estáis poniendo en el chat, sí. Sí, he visto vídeos, he visto cosas y después de haberlos visto, o sea, debería de estar ahora mismo echando fuego por la boca, porque es que no hay persona humana que soporte esto. Y porque nadie de toda esa gente que escribe mensajes, que están aquí también, ¿no? Claro, porque esto es libre, tú entras y sales y entras y hueles y metes el mensaje para picar un poco a ver si Antonio David salta y tal. Ay, de verdad. Me voy a fumar un cigarro. Vamos a... No sé, es que, a ver, me apetece estar con vosotros un buen rato. ¿Es posible, no es posible o qué? ¿Cómo lo tenéis vosotros? Sé que es viernes, que está el Sálvame Deluxe. Igual os apetece ya iros a ver el Sálvame, no lo sé. Os leo. Que sea listo, que no caigan las provocaciones. Ya. Por nosotros es estupendo estar aquí contigo. Es verdad, si nos ponemos a detallar insultos que te profieren a ti. Joder, qué rápido va esto. Puedo ver. Ah, ya lo he perdido. Me interesaba este mensaje. Por lo menos lo que estaba leyendo al principio. Después ya no sé si... Aquí de Gala. Gala, te voy a poner aquí. Gala dice, es verdad, si nos ponemos a detallar insultos que te profieren a ti de gente que pretende ser marea azul, nos pegamos la noche. Fumanda. Ay, de verdad. Sois unos fieras todos, ¿eh? Qué alegría. Qué alegría de gente, de gente sana y de teneros aquí conmigo. Sinceramente, mira que nunca suelo decir nada porque hasta me da miedo ya, tengo reparo de poder interactuar de una forma como más personal con vosotros porque me van a criticar hasta de que puedo llegar a ser un pelota. Léeme, por favor, Alta García. Léeme, por favor, te he leído. David, tienes que poner un teléfono en el canal para que la gente pueda interactuar contigo. Pues sí, también es verdad. No es mala idea eso, ¿eh? No es mala idea. Bueno, ¿qué? Hacemos una pequeña publi y vamos un momentito al baño y volvemos. Que puede ser poco, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Y venga, vamos a seguir tocando los otros temas si os parece, ¿vale? Sí. Nada, sí, es que ya me queda poco, me queda eso y me queda lo otro. Mis explicaciones mías, no te lo pierdas. A ver, aquí tengo un super chat de las 22:29. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Ahora, ¿no? Tío, no lo puedo fijar a la pantalla, no quiero tocar nada. Vale, da igual. Lidia Ramírez. Super chat. Muchísimas gracias, Lidia Ramírez. Te mando un beso. Ahí lo tienes. A ver, aquí otro. Otro super chat de Esther Agua Mediterráneo. Ah, has estado aquí antes, Esther. David fuma, bebe para cuando tú. Y la guitarra. Pues mira, por ahí está en la habitación. La verdad es que hace tiempo que no la toco. Y hay que tocar la guitarra todos los días porque si no, al final pierde facultades.
Soy de Barna y cabreada con Televisión Cataluña por la fábrica de la tele. Albert Domenech es mi ídolo periodístico y para alcalde. O sea, eres catalana y estás cabreada con la televisión española en Cataluña por su vinculación con la fábrica de la tele, ¿no? Pues sabes que tengo un temazo ahí que lo flipas, de verdad. Que flipas, en serio, ¿eh? Tengo súper bien desarrollado ese tema. Fuma, 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 sálvame, ¿no? Dice que cante el flamenquito de la intro. ¿Sabéis qué? Mira, tengo un primo que es artista. Pero que es artista... Pero un artista profesional. Os lo voy a recomendar a todos para que lo escuchéis. Se llama El Rubio de Pruna. Y además tiene Instagram y tal. O sea que podéis verlo por ahí. Y él fue cantaor de Paco de Lucía durante, creo que, sus últimos 4 o 5 años en vida de Paco de Lucía. Y ahora está cantándole a Sara Baras. O sea que es un fenómeno. Canta súper bien, la verdad. Y voy a pedirle a mi primo que cante mi tema, el tema que estáis escuchando todos, que tengo ahí de base bajita y el que tiene la intro y tal, porque... tengo la letra escrita y la composición de la música es mía. Y se lo voy a decir, a ver si mi primo me acepta la invitación y se canta ese tema y podemos sacar el tema aquí con la letra para que lo conozcáis, porque es una letra que es muy bonita y es el tema concretamente, no sé si en algún momento lo comenté, se lo compuse a mi padre en paz descanse, y se lo compuse precisamente por esa enfermedad que tuvo tan, tan mala y donde lo pasamos fatal, mis hermanos y yo y mi madre. Uf, ahora sí me tengo que fumar cigarro. Vengo ahora. No iros. A ver, ¿dónde está esto?
¿He tardado mucho o qué? A ver. Me vengo aquí. Hola, estoy por aquí. He vuelto, ¿no? ¿He vuelto o no he vuelto? Vamos a ver, a ver. Tío, es que va demasiado rápido esto, ¿eh? Y no os puedo leer, la verdad. Que entonces estoy aquí, ¿no? Sí. Sí, he vuelto. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, un momento, voy a apagar esto ya. Ya lo he apagado. Ya estoy aquí de nuevo. Gracias, moderador 4. Sí, ADS, se te ve y se te escucha bien. Pues eso es. De eso se trata. Voy a beber un poquito de agua. Ah, que por cierto, nunca he sacado esta taza. A ver, espera, la voy a poner aquí más cerca. Espera. Mirad. A ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Un poquito más para acá, aquí. Vale. Nunca os he enseñado esta taza y tiene. Puede tener como 2 años y me la regaló una de vosotras, una componente de la Marea Azul, y me envió una carta y tal. Y bueno, como ya hace tanto tiempo, la carta la perdí. Y como. Pues no sé, pues ya a partir de ahí perdí la carta, no le di las gracias, no la llamé por teléfono. Si está por aquí la persona que me envió esta taza, esta persona de la marea azul, que me escriba. Os gusta, es bonita, ¿no? A ponerla aquí. Quieto, está todo bien, ¿no? Sí, vale. A ver, léeme, por favor, Diego se ha ido. ¿A dónde se ha ido Diego? Antonadí, mira el superchat. A ver, aquí. María Hernández, gracias por tu aportación al canal. Ade, puedes fumar como el loco de la colina. La verdadera marea azul siempre está contigo. Que me encanta el loco, tío. Sabéis que muchas de las noches que me acuesto con los cascos puestos y escucho al loco. Me encanta. Antonio David Flores, ¿qué pasa con los DNIs que va pidiendo Francisco para tu abogado? No tengo ni puñetera idea de eso. No sé. Rosa Gómez, y esa taza a que os gusta, mola, ¿eh? A ver, alguien me ha dicho algo de Diego, es que no sé qué es. Joder, voy a darle aquí abajo. Oye, por favor, ¿cómo vamos de likes? ¿Le damos a los likes o qué? ¿Sí? Pues lo agradezco de corazón, ¿vale? Manoli Moreno, un beso, Manoli. Diego está en un evento fucsia en Córdoba. Ah, claro. Ah, claro, ya sé, porque salió la noticia publicada de que Rocito presentaba un desfile en un pueblo de Córdoba. De un diseñador que hizo alguna ropa para la Fashion Week, se hicieron amigos y está presentando el desfile de este diseñador. Ah, bueno, pues fenomenal, ¿no?
estará cubriendo allí una información, la noticia, ¿no? En Hinojosa del Duque, Córdoba. Con Diego Arrabal no te enfadas. ¿Sabes qué pasa? Que con Diego Arrabal me he enfadado muchísimas veces, porque a Diego lo conozco desde hace 20 y tantos años. O sea que imagínate si me he podido enfadar veces con él. Pero ¿sabes qué ocurre? Que yo respeto a la gente que hace su trabajo y es gente con credibilidad y con profesionalidad. Que a veces ha sido un cabrón conmigo, un cabroncete, perdón. Que Diego Arrabal ha sido algunas veces un cabroncete conmigo, voy a decirlo así, ¿vale? Para que no cunda el pánico. Pues sí, lo ha sido. Pero esto es así. ¿Qué vamos a hacer? Ah, mira qué dice aquí. Antonio Ávila, Maica te está dando parpelo. Bueno, pues me parece bien. A mí me parece estupendo. Todo me parece estupendo. Pero cuando Antonio David después actúe en consecuencia, después vienen los problemas. A ver, este superchat, que lo he pillado antes de que se suba para arriba. Elena Madrid. Gracias por tu contribución. Gracias, Elena, por tu contribución al canal. Nadie como tú en televisión. Un gran profesional, ellos se lo pierden. Menos mal que ahora estás en YouTube. Eres muy lindo. Ánimo, tienes la verdad a tu lado. Elena, muchas gracias, cariño. Gracias, Elena Madrid. A ver. ¿Cómo quito esto de aquí? Aquí oculta el... Eso es. Aquí, perfecto. Vale, bien. Bien. Por favor, le damos al like. Le damos al like en el directo y os suscribís al canal. ¿Os parece bien? Porque estoy convencido de que habrá mucha de la gente que estáis ahí. No estáis suscritos al canal ni le habéis dado al like. A ver, una cosa que acabo de leer un mensaje. O sea, Diego Arrabal me tiene mucho aprecio y él se calla muchas informaciones. A ver, yo no soy ningún criminal, ni escondo nada feo, ni turbio, ni sucio, ¿eh? O sea, que Diego puede decir lo que sea siempre y cuando tenga pruebas. O sea, que a ver. Perdón. David. Cierra la puerta. Vale, venga, vamos allá. Venga, vamos a aclarar algunas cosas. Y vamos a hablar de lo que ha pasado en esta última semana, ¿no? O semana y pico, ¿verdad?
A ver, que tengo aquí un superchat. Maite Díaz López, gracias por tu aportación al canal. Te mando un beso. Y dices, siempre contigo, Ade, creo que la vida en breve dará la vuelta al timón y todo te sonreirá. Tus hijos son tus faros y vente a Galicia que hay rutas, albariño y marisco buenísimos. Además, de verdad. Y tengo amigos allí, que me invitan a que pase unos días allí. Pero, uf, que de verdad, necesito tiempo y tranquilidad. Gloria, gracias por tu aportación al canal. Oye, lo que no entiendo es por qué no puedo poner los superchats en pantalla. No entiendo el por qué. Igual es que no se puede, no lo sé. O igual sí, no lo sé. Pero bueno, Gloria, dices, Francisco ha dicho muchas cosas malas de ti. ¿Por qué sigues colaborando con él? Bueno, ya lo he explicado anteriormente, Gloria, porque hay personas con las que se puede hablar y cuando acercas posturas y tal, pues no sé, ¿no? Yo soy de perdonar, no soy tampoco no sé, ¿sabes? Muchas veces que se me ha pintado de una forma que no soy y ya está. Están puestos en pantalla. Ah, sí. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea cómo poner esto, ¿vale? Pero bueno, venga, da igual. No pasa nada. Bien. Bueno, pues no sé si con esto daré de comer de nuevo a otros. Muchísimos youtubers. Y lo digo así de claro. ¿Vale? Porque es lo que llevan mucho tiempo haciendo. Espero que nadie se ofenda por esto, ¿eh? Hace una semana y pico, Marta anunció a través de su Instagram, nuestra ruptura como pareja. Bien, la verdad que no he querido hablar sobre este asunto. ¿Por qué? Pues porque al final pertenece a mi vida privada. Y ya en su momento dije que mi vida privada es mía y tomé en su momento la decisión de no hablar de ella y no compartirla con nadie. Tengo que decir que agradezco muchísimo de esos días todos los mensajes que recibí mostrándome la gente su apoyo y demás. Espera, tengo un WhatsApp, a ver si es de... Perdón. Ah, sí, pero es FJ. Oye, le voy a poner, oye, pero no lo puedo poner en pantalla fijo. Uf, uf. Pues tendría que haber visto yo el WhatsApp, ¿eh? Antes. Me escribe Raquel Potis, un beso. Potis, te quiero. A ti ya, Salva. Gracias. Me estoy viendo tu directo, vaya paciencia, hijo, yo no podría.
Bueno. Oye, perdonadme, perdonadme un momentito, por favor. Vale, ya está, está aquí. Ok, ya está aquí. Bien. Antonio, bien, no te ves en la obligación de dar explicaciones. No des más carnazas, no des explicaciones. La mayoría de los que estamos aquí por las injusticias que han cometido contigo y por el cariño que te tenemos. No cuentes nada, no cuentes nada de. A ver, no haces caso. A ver, ¿qué pone aquí? Un beso, Izaskun, un beso. Ade, no hables de tu vida privada, solo quieren criticar y tal, y no sé qué. Ya. Dice, si no das de qué hablar, a ver. Un beso, Izaskun. ¿Cómo? Dice, solo lee lo bueno. A ver, mándame un mensaje malo que también lo leo. Venga, que se. Uf, ¿cómo estamos de susceptibles, Dios mío? Venga, la que ha mandado el mensaje ese, que me escriba algo. No des explicaciones de tu vida privada, es dar contenido a los buitres. María Artiles Bordón, al grano. Hay otra que dice repelente. Antonio David, si no das de qué hablar, se lo inventa. Bueno, ya también. Me gustan más sin barba, aféitate. Bueno, pues también. María dice bobo. Con B. Venga, ¿algún mensaje más malo que queráis que lea? Si estos son los mensajes malos, imagínate. Bueno, venga, vamos a hablar de esto un poquito, ¿no? ¿O qué hacemos? Bien, después de esto que estábamos hablando, voy a retomar el asunto, ¿vale? Voy a plantear una reflexión a ver si sois capaces de entenderme. Voy a intentar explicarme de la mejor manera posible, ¿vale? Hace una semana y algo, Marta en su Instagram anuncia que rompemos. Efectivamente, hemos roto y es una ruptura sin retorno. O sea, no vamos a volver. Va a tener mi ayuda, mi apoyo como amigo siempre, toda la vida. Dos, si ella no ha hablado, ni yo tampoco he hablado,
se especuló, leí mensajes, no, no van a hablar porque es mentira, es como dijeron, es mentira, es un montaje. No, no hablan porque el miércoles sale una exclusiva donde van a hablar. Bueno, pues ni Marta ha hablado, y quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Yo no he hablado. He recibido ofertas de directores de revistas para hacer una exclusiva. Y ya en su momento, en la conversación, di las gracias. De la misma forma expliqué que no. Y todos esos mensajes que he ido leyendo, pues realmente poco tienen que ver con la realidad. Algunos mensajes incluso diciendo, hostia, es que no defiendes a tu hija, es que tal, es que cual. Voy a aclarar esto también, ¿vale? Para que ya quede claro también. Rocío desde hace tiempo, mucho tiempo, me pidió que no hablara de sus temas personales, que no la defendiera, que no tratara nada absoluto que, en relación a ella. Y han pasado muchas cosas a lo largo de este último año. Y respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Aclarado eso también. Dice Ping, a ver si ahora te dejaré en paz. Bien. Sigo, ¿vale? Ninguno de los dos hemos hablado. Ninguno de los dos hemos hecho exclusivas. Pero claro, como los protagonistas de la historia no han hablado, yo ahora simplemente lo que hago es confirmar lo que ella en su momento publicó. Como los implicados no han hablado, pues entonces resulta que los medios de comunicación obviamente dan la noticia porque Marta lo ha publicado. Perfecto. Donde incluyo a los youtubers también, medios de comunicación. Bien. Lo comprensible sería que si los protagonistas de esta noticia, después de una semana, no han decidido hablar, pues que esto acabará ahí, ¿no? Pero no. No acabáis. Ah, perdón, un momento. Quiero darle un beso a mi hija. Vaya a ser que es que ahora digan que estoy enfadado con mi hija, ¿eh? Rocío, te amo. Un beso, cariño mío. Ya, es que claro, se me pasan las cosas. Bien. Era lo que decía, ¿no? Entonces, lo comprensible es que si después de una semana, pues las personas involucradas en este asunto no hablan, la noticia terminaría ahí, ¿no? Oye, bueno, pues las relaciones empiezan y acaban, ¿no? Pero no. Los medios de comunicación, entre ellos, insisto de nuevo, meto a los youtubers, buscan los motivos. ¿Cuáles son los motivos de la ruptura? Y llegan a contar que según sus fuentes, cosas que han ocurrido dentro de mi casa. O sea, cosas que han ocurrido dentro de mi casa, de estas cuatro paredes, hay periodistas que tienen fuentes que cuentan lo que ha ocurrido aquí. No sé si estamos entendiendo lo que quiero decir. Eso sí, se amparan en fuentes familiares, ¿no? Porque mi noticia es por una fuente familiar. Bajo ese paraguas, parece ser que se tiene inmunidad
para decir públicamente todo lo que ha ocurrido entre cuatro paredes. Es rocambolesco, sí, rocambolesco. Fuentes familiares, para eso de incendiar, provocar, enfrentar, y así hacemos crecer el tema todavía más. Sembramos las dudas, los enfrentamientos, y yo me pregunto, joder, ¿y por qué no se citan las fuentes familiares? Porque claro, si yo no hablo con nadie de mi familia, yo que tengo recién cumplidos 48 tacos, no hablo con nadie de mi familia, digo yo, hostia, ¿y cuáles son las fuentes familiares? Por Dios, que quiero saberlas. Es que yo quiero saber cuáles son las fuentes familiares para así dejar de hablarlas. Darles besos, quererlas, pero no hablarlas porque, claro, ¿qué voy a hablar? Si no hablo con ellos de mis asuntos personales, ¿cómo las fuentes familiares saben lo que ha ocurrido en estas cuatro paredes? Y los periodistas se amparan en la libertad de expresión, el derecho profesional a tener una fuente y ampararse bajo la fuente familiar. Porque con esa fuente es de la única manera que pueden sostener una mentira. Si lo que yo estoy diciendo es mentira, pido a esas personas que se pongan en contacto conmigo en privado y que me expliquen las cosas. Lo digo de corazón. Y no doy nombre para que no haya problemas, para no tal. Simplemente que se pongan en contacto conmigo y que me digan, mira, esto viene por aquí, 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 y ya lo sabes, porque no va a salir en ningún sitio. Es una llamada entre dos personas. Hasta el momento va bien. No estoy enfadado, no estoy... ¿Está bien todo? Porque como tenemos buen micro, se está oyendo todo bien y tal, pues, joder, parece que todo está en orden, ¿no? A ver. No, empecemos ya. Marina, gracias por tu superchat. Gracias. Voy a leer tu superchat, Marina. Marina ha contado... Marina... Ah, no, perdón. Espera. Empiezo del principio. Gloria. He recibido un superchat de Gloria. No sé si lo estáis viendo, tío. Es que yo no lo sé. Gloria, gracias por tu superchat, por tu aportación al canal. Voy a leer tu superchat. Marina ha contado muchas cosas. ¿Y con ella no te enfadas? Gloria, es que hace tanto tiempo que no hablamos Marina y yo. ¿Podría llamarla por teléfono? Sí, pero yo no soy de llamar por teléfono para enfadarme con nadie. No sé si me estoy explicando. Vale. Ah, sí, estáis viendo los superchats. Vale, genial. Venga, pues tengo aquí otro. Loli Huertas. Ahí está mi Loli. Loli, cariño. Que te quiero. Gracias, Loli Huertas, por tu aportación al canal. Gracias por ese superchat. De una de tus fanáticas y con orgullo siempre para adelante, Padre Coraje, siempre contigo. Gracias. Gracias, Loli.
Vale, sigo, ¿no? A ver, ¿por dónde estaba? Que tenía aquí cosas apuntadas para que no se me olvidaran. Ah, bien. Estaba hablando de que yo personalmente señalo a esas fuentes familiares como la gran mentira de un periodista para poder excusarse y ampararse en todas las mentiras que quiera contar. Porque claro, hago una pregunta, ¿eh? ¿Cómo se puede revelar? ¿Cómo se pueden revelar datos? Datos íntimos de la esfera más privada de una persona, que es la casa de una persona, o sea, de cuatro paredes. ¿Cómo? Máxime cuando hay dos personas dentro de estas cuatro paredes. Dos personas. Y además esas dos personas no han dado ningún tipo de explicación. Y todo lo que ha dado de sí esta semana pasada, ¿eh? Bueno, esa era la pregunta que lanzaba, ¿vale? Quiero decir con esto que seamos conscientes de la hipocresía de los medios, que ellos son los principales interesados en hablar de ello, incluso cuando, como es el caso, los propios implicados no quieren hablar del tema. Claro, se puede pensar, no, es que está obligado porque es un personaje público. Por eso tienes que hacerlo. Claro, por el hecho de ser una persona pública, tienes que hacerlo. Porque si no, parece como que los comentarios que lees, que escuchas, terminan como obligándote a tener que dar explicaciones. Porque claro, es como, no, está escondido, no da la cara, deja a las mujeres solas y que ellas se enfrenten, las manipula, ejerce violencia vicaria. Va a vender una exclusiva. O sea, este es el panorama que yo tengo y todas las críticas que yo tengo encima. No sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Ahora, claro. Si no doy los motivos de la ruptura, si no damos los motivos de la ruptura, eres tú el responsable de que los demás hablen de tus asuntos, de tus cosas. Porque no lo has aclarado. Porque, claro, la gente quiere saber. ¿Se puede llegar a ser más hipócritas? Es decir, de la época, cuando vendías exclusivas, claro, hablaban todos de ti porque tú habías vendido una exclusiva. Y por lo tanto, ya digamos que había vía libre para poder hablar y opinar porque tú estabas vendiendo tu vida privada. Pero claro, si desde el día en que me despiden, marzo del 21, a partir de ahí decido no volver a hablar más de mi vida íntima, de mi vida privada, no dar explicaciones, da igual,
Da igual. Porque la excusa anteriormente era las exclusivas y que vendías tu vida. Pero ahora que no lo haces, esa excusa no vale para el presente. No, es que las vendió. No, no, es que es personaje famoso. No, es que... O sea... Es que sois tan hipócritas que no sois lo suficientemente claros y hacéis un ejercicio de transparencia con la gente donde digáis... Es que este es nuestro negocio. Es que tenemos que hablar de esta gente. Porque es nuestro negocio. Y si esta gente no habla de su propia vida, no pasa nada. Nosotros vamos a fomentar, especular, mentir. Nos amparamos bajo el paraguas de las fuentes para seguir alimentando y seguir facturando. O sea, yo dejé de vender mi vida privada. No sé si me estoy explicando. Y sois tan hipócritas que no sois capaces de decirlo. Sois vosotros los que os interesa mantener este negocio vivo porque facturáis, porque coméis de nosotros. No sé si me estoy explicando, tío. Dice, Ade, que están culpando al perro. Ay, si no fuera por estos ratitos también. Ah, qué arte, por Dios. No se puede tener más arte ya. Un poquito de agua. ¿Estáis bien todos por ahí? ¿Sí? ¿Estáis bien? ¿Cómo vamos de likes? Vamos bien de likes, ¿sí? A ver, es muy generoso siempre con nosotros. Un besito, Pink. No sé, ¿no? Joder, nadie se pone en mi situación. O devuelvo la pregunta, ¿podríais vivir así? Mercedes Prado, gracias por leer mi mensaje. Un beso, Mercedes. Es decir, si no aclaras los motivos, sirves en bandeja de plata a que otros hablen de ti sin saber, que especulen, que opinen sin ningún tipo de respeto a alguien que no quiere hablar de su intimidad y que su deseo es mantenerla en la más absoluta privacidad por él mismo y por su familia. Eso no se puede llegar a comprender. Ya es mucho tiempo de mucho machaque, de verdad. Y mi familia necesita paz, necesita tranquilidad. Lo pido, por favor. Yo no hablo de mi vida privada. No voy a hablar de mi vida privada. No voy a venderla. Creo que he sido suficientemente claro en mi exposición.
solamente pido respeto a mi familia y a que me respeten a mí, porque no quiero hablar de mi intimidad. Lo pido, por favor. ¿Podríais vosotros hacer el mismo ejercicio? ¿Podríais quizás vosotros plantearos el estar 2 años sin hablar de mí? Ya que yo llevo 2 años sin hablar de mi vida privada. Sin ganar un puñetero duro de la prensa del corazón. ¿Podríais hacerlo vosotros igual? Sin ganar de un puñetero duro de mi familia ni de mí. ¿Sabéis qué? Los he intentado, no sé, ¿no? He intentado como proteger a mi familia desde el silencio, sin dar declaraciones sobre asuntos que son íntimos, que son privados. Y muchas veces pienso que no ha servido de nada. Llevo 25 años defendiéndome de dimes, de diretes, de mentiras, de intentar denostar mi imagen, de hacer ver a la gente una persona que no tiene nada que ver conmigo, que no soy yo. Y ha llegado un momento en mi vida donde, joder, donde... No quiero seguir así el resto de mi vida. Es que yo no quiero estar otros 20 años defendiéndome de más historia ni de más cosas. Yo necesito tranquilidad ya. Lo pido, por favor. Necesito respeto, tranquilidad y paz en mi casa, para mí y para los míos. He leído muchísimos comentarios y muchísimos comentarios súper dañinos. Y os digo una cosa. Nunca he hablado de los pormenores de mi separación con Olga. Nunca. No he dado ninguna versión de nada. No he hablado. Nunca he hablado de mi relación y de mi ruptura con Marta. No he dado motivos. Rompí en su momento, he roto ahora. He dicho que no hay retorno. Fin. No he dado ningún tipo de explicaciones. No voy a hablar de mi intimidad. No voy a hablar de intimidad sobre personas que han estado en mi vida o que han formado parte de mi vida. Porque así de esta manera preservo mi derecho a la intimidad. Y actuaré en consecuencia. Ya lo habéis visto con todo lo que está pasando con la fábrica de la tele. Y actuaré en consecuencia de 2 años para acá, porque no he hablado de mi intimidad ni de mi vida privada con todas esas personas. Personas jurídicas, entidades, publicaciones, medios de comunicación, comunicadores, periodistas. A toda esa gente que atentan o que atenten contra mi intimidad, contra mi honor,
que me calumnien, que me difamen, que me injurien, porque eso sí que me protege la ley. No sé si me he explicado de verdad, no sé si he llegado a hacerme entender. No sé, he hecho un ejercicio que creo que también era un poco necesario. Y con todo esto que he contado, a ver si hay gente que se pueda poner en mi situación. Vivir mi día a día. Lee los superchats. Voy allá. Vamos a ver los superchats. Ay, Gloria. Vaya la noche que me estás dando, ¿eh? Gloria, gracias por tu superchat. Dices, te explicas muy bien, Ade, pero hay ciertas personas como Marina y Javi que dicen que si no hablas de tu vida, no facturas. Pues mira, ¿no? Ellos hablan de la vida de los demás y facturan de la vida de los demás. No sé qué tienen que... No sé qué queja tiene. De verdad, es que no lo sé, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Pero sí que puedo decirlo con todo el cariño y con todo el respeto del mundo. Después de que rompieran mi vida por completo profesional, resulta que he tenido la capacidad de reinventarme y montar un canal de YouTube, tener esta noche más de 7.000 personas viéndome después de aguantar esta chapa de 2 horas y cuarto y esto es lo que estoy... A ver. Y de esto que para mí es en mi altavoz, esta plataforma de YouTube, mi canal, que intento hacerlo con la más honestidad posible, con la más dignidad, con la más rigurosidad, con la más profesionalidad, y que me lo tomo muy en serio. Y no hago vídeos como churros, sino tal y no cual, sino intento que lo que hago, lo hago yo y lo hago con el corazón y lo hago como me gustaría verlo justamente si yo estuviese en el sitio donde estáis vosotros. Hacerlo con corazón, con cariño y con respeto a ustedes. Pues en este rinconcito... Con este altavoz que me regaló Loli Huertas, con este ordenador que me regaló mi hija, con esta pantalla que me ha regalado un amigo, los focos de mi hija y la cámara, y este rinconcito, pues, con este canal me gano humildemente la vida. ¿Y sabéis qué? Que la vida es una noria, o sea, se tiene mucho, se tiene menos... Se tiene poco, otra vez se vuelve a tener mucho, otra vez se vuelve a tener menos, a tener poco. ¿Y sabéis qué? A mi familia nunca le ha faltado un plato para llevarse a la boca. Y ahí están. Y el que los ha sacado para adelante ha sido yo. Y si ahora me gano la vida en YouTube con este canal... lo hago con dignidad
y con honestidad. Y soy súper feliz con lo que gano. Es que no necesito más. Tampoco hay necesidad de facturar 20.000 euros todos los meses y 30.000. Como hacéis muchos de vosotros. Y si miento, sacad las cuentas. A sacarle las cuentas a vuestra gente. A esos fanáticos que os ven. Es muy fácil, ¿no? Antonio David es un mentiroso porque dice que los youtubers ganan 20.000 pavos y es mentira. Saca las cuentas, los números, eso, las estadísticas, todo eso que ustedes miráis en el canal. No, porque he hecho este año, este mes, yo no sé cuántos millones de visualizaciones, yo no sé cuándo. Sacar y decir que es mentira. Cuidado, con todo el respeto, con todo el cariño, que nadie se enfade, que... ¿Vale? Por favor. Por favor, nadie se enfade. A ver, Esperanza Padilla Jerez, gracias por tu superchat y por contribuir con el canal. AD, que es mentira que Marina y Javi no dijeron eso. Bueno, pues si no lo han dicho, mi comentario queda retirado, ¿vale? Así de fácil. Sigo por aquí leyendo más. Monse Navarro, quieren dejarte solo, ¿sabes? No es verdad. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Una dice, Francisco Javier Cañizares, dice, tú ganas 6.000 euros al mes. Francisco Javier Cañizares, yo no veo 6.000 pavos al mes desde hace ya más de 2 años. Sí, amigo mío, pero que con lo que gano aquí tengo para tirar para adelante, no me hace falta más. ¿No ves que ya he tenido tanto de todo y he disfrutado tanto de todo que ya cuando uno llega a una edad dice, si es que con esto que uno tiene no es necesario más? Tengo cubiertas mis necesidades, que a mi familia no le falte de nada. He tenido coches caros, he tenido pedazos de casas, he viajado por todo el mundo. No les ha faltado de nada a mi familia, nunca. Le he dado lo mejor. Y me alegro de los que nunca han podido disfrutar de eso y lo estén haciendo ahora. Pero que tampoco se ofendan cuando la gente dice, es que estáis comiendo de Antonio David. Coño, tampoco ofenderos, no pasa nada, joder. Ya está, si esto es así. ¿Llevo razón o no? No lo sé, os leo. Que ya lo sé, que hago pocos directos, que lo sé. Sí, yo lo sé. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis lo complicado que es ser un padre soltero? Es complicado, coño. Y los que estén por ahí que sean padres solteros estarán de acuerdo conmigo. Y los que sean madres solteras estarán de acuerdo conmigo. Y siempre llevo diciendo esto muchísimo tiempo, mucho tiempo. Creo que el gobierno tendría que plantearse
tener que dar un sueldo como trabajador y que contribuyesen a la seguridad social. Como trabajo, el empleo del hogar. Y lo digo en serio. De verdad, creedme, lo digo en serio. Te levantas por la mañana. Llevas a los niños al colegio. Vuelves. ¡Cuidado! Vamos a controlar la subida de la luz porque tengo que ver a qué hora pongo la lavadora para que el consumo no sea muy caro. Y el lavavajillas. ¡Cuidado! Después, claro, tienes que limpiar la casa. Porque en esta casa vivimos tres personas. Y entonces, claro, a la casa hay que limpiarla. Pero claro, también hay que hacer las camas. Y tienes que tenerlo todo ordenado, todo preparado. Y tienes que preparar la comida. Pero es que resulta que cuando tienes un rato para sentarte delante del ordenador, ponerte a ver información, ver qué temas son los que vas a tocar, que es aproximadamente una hora y media, dices, tengo que preparar la comida porque tengo que ir a recoger a mi hija al colegio. Y claro, cuando vas, cuando vuelves, cuando llegas, cuando comes, cuando tal, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, cuando ves, tengo que llevar a mi hijo al instituto. Y después cuando vienes... Pero alguno de vosotros se le ha ocurrido pensar que si yo no tuviera más tiempo, no lo pasaría aquí sentado para ganar más pasta. Y para ofreceros contenidos de verdad, contenidos buenos, no contenido de lo que hablan otros, sino información sacada de aquí y exclusivas, de llamar a uno o al otro, oye, cuéntame esto, cuéntame lo otro, ¿qué ha pasado con esta historia? Porque sigo manteniendo muchos amigos en la profesión y periodistas. Y no os tengo que recordar el montonazo de exclusivas que da durante todo este tiempo que he estado trabajando en televisión. ¿Verdad? De una forma, cuidado, de una forma humilde, ¿eh? Por favor, no que nadie se enfade conmigo, ¿eh? De verdad. Así que felicidades a todas las amas de casa. Tenéis todo mi respeto. Lo tenéis todo, todo, todo mi respeto. Y después hace los deberes. Y después hace los deberes, ¿eh? Que hay que sacar buenas notas. Ay, de verdad. Joder. Bueno, ya está, ¿no? Es que no da tiempo para nada, dice. Claro, si es verdad que es que no hay tiempo para nada. No te da tiempo para nada. Dice, yo prefiero mejor contenido y no 500.000 vídeos. Marina Casado dice, hoy está en modo sarcástico, AD. Hostia, de verdad, es que mira, pensáis que yo me puse de mala leche ayer por lo de Maika. Y de verdad, tío, no, tío. O sea, yo siempre que he trabajado en algo, siempre me lo he tomado de una forma súper seria y siempre he intentado dar lo mejor de mí y hacerlo bien. Porque soy así, soy perfeccionista. Lo siento, ¿qué hago? Mi madre, Luisa Carrasco, me parió así. Soy perfeccionista, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hago? Entonces, me gusta hacer las cosas bien. Y si no, no las hago. Porque quiero ofrecer cosas buenas. ¿Qué pasa? A ver. Y de verdad, y el cabreo no era por lo de Maika. O sea, el inicio de toda esta película fue por los problemas técnicos, porque quería hacer un directo bueno. Y no lo hice bueno porque tuve problemas con la conexión, el micro, tal, los permisos, se desconfiguró esto, lo otro, tal. Y fue un puñetero desastre.
De hecho, tengo que arreglar alguna cosa porque he compartido pantalla con vosotros para sacaros la información de La Vanguardia y me habéis dicho que ya había problemas con el sonido de nuevo. Así que, FJ, yo no sé qué es lo que estamos haciendo aquí. Pero sí, pues vamos a tener que comprar un ordenador. Con los superchats de hoy vamos a comprar un ordenador. Mari Carmen Costales, con Maika has patinado. Mari Carmen, vamos a ver. De verdad. En serio, de verdad. De verdad. Pensar un poco. No os dais cuenta que el primer interesado sería yo en que esa noticia fuera cierta. No os dais cuenta que vosotras que sois seguidoras de otros canales, en este caso. Joder, os han engañado, coño. Si seríais vosotros los que tendríais que pedirle a ella que ella os pidiera disculpas. Pero que no pasa nada. Que ya está, que no pasa nada. Así, ¿para qué vamos a darle más vuelta ya a la historia? Qué engañadas están algunas con Maika. Bueno, ya está, no pasa nada. No has patinado para nada. Venga ya con tanta maica que no es Dios. Bueno, da igual, si es que a ver. ¿Cuándo cambia la sábana? ¡Ja! Ese mensaje de las sábanas, me ha tocado el corazón. Repíteme ese mensaje otra vez, si eres capaz. Venga, venga, ponme de nuevo el mensaje de las sábanas, que voy a leerte. Ade, solo te digo que eres grande, llevas 2 horas y media con más de 7.000 personas. Gracias. ¿Qué os voy a decir? Que muchas gracias. A ver, el mensaje de las sábanas. David, las sábanas una vez a la semana, dice Carmen. David, Carmen, Carmen Alcázar Sánchez, te tengo aquí. Espera, 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 espera. ¿Dónde estás? Si es que esto va demasiado deprisa, tío. Carmen, 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 ¿dónde estás? Carmen, Carmen, Carmen. Joder, tío, ya te he perdido. Es que el superchat va súper rápido, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Bueno, da igual, da igual. Habías hablado de sábanas, ¿no? ¿Qué me estabas retando, no? Me estabas retando por la sábana, ¿no? Ahora te vas a enterar. Aquí estoy. Las sábanas. ¿Ven las sábanas? Una. Dos. Y tres. Sí, plancho la sábana. ¿Qué pasa? Me encanta tener las sábanas planchadas en la cama. Sí. Tengo un máster en doblar las sábanas también. ¿Os dais cuenta que soy un puñetero perfeccionista en todo? ¿Qué hago? Sí, a que saca la sábana. Pues sí, las he sacado. ¿A que sí? A que también nos echamos un rato de risa. Pues sí. Y esto.
que veis aquí es lo que me tengo que planchar para el sábado. El sábado por la mañana tengo que planchar esto más cuatro cosas que tengo ahí. ¿Ahora qué? Sarcástico, ¿no? No, hombre, no, lo que pasa que tampoco es tanta plancha, ¿eh? Qué apañado, dice. Bueno, nada, familia, que también me apetecía echar un ratillo así divertido con vosotros, ¿no? Porque claro, porque es que qué mal carácter tiene. De verdad, qué desagradecido, ¿eh? De verdad. Coño, coger un espejo y miraros vosotros. Ahí, poneros el espejo ahí y miraros vosotros. A ver qué es lo que sacamos. Que nada, que os mando un besazo a todos. Que son las 12 menos cuarto ya. Y que joder, tío, tengo un tema tan bueno, tío. Es que tengo un tema tan bueno, pero ya es muy tarde. Y estáis cansados vosotros y yo también. Estoy muy cansado. Así que os quiero dar las gracias a todos por estar ahí. ¡Ay! Espera un momento, que tengo un superchat. Tengo que leer el superchat, un momento. Maite Díaz López. Ade, gracias. Te has explicado y por demás. Puedes facturar después del horror que llevas viviendo desde hace 2 años y yo encantada de aportar. Salud para los tuyos y que pronto sonrías, que se te ve roto. Gracias por tu mensaje, gracias por tu superchat, Maite Díaz. Doblado sí, pero roto nunca. Me despido de todos vosotros, espero que hayáis echado que hayáis tenido un buen directo conmigo, que hayáis echado este último rato de risas y que lo hayáis pasado fenomenal, que hayáis reído también. Hemos tocado un poquito pues todos los temas y bueno, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que como tengo un pedazo de tema preparado, no me lo va a poder pisar nadie. Tengo una exclusiva de alguien que me ha llamado por teléfono y me ha dado su autorización para que la cuente, que no me la va a pisar nadie. Puedo permitirme el lujo de poder sacar este directo en cualquier otro momento de estos lazos de sangre que existen entre la fábrica de la tele y Radio Televisión Española en Cataluña. Así que quiero daros las gracias a todos por estar ahí y en poquito tiempo voy a sacar esto que es una info muy suculenta. Gracias, buenas noches familia, por estar ahí una noche más acompañándome en este directo en mi canal, vuestro canal. Gracias Marea Azul, gracias Yo Me Revelo. Gracias por estar siempre conmigo, por contar con vuestro apoyo y por ser tan increíbles como sois. He leído muchos de los mensajes que he podido leer. He leído también los mensajes malos y los buenos también. Hay que decir que la mayoría eran buenos, porque la gran mayoría de los que estáis aquí, casi un 90% sois gente que me seguís de verdad, que me queréis, y el 10% es, pues bueno, pues eso, ¿no? Lo que viene también un poco a picarte, a tal, a no sé qué, que forma parte de tener una plataforma de YouTube con libertad de expresión y donde la gente pues puede escribir ahí, puede decir también lo que quiera.
siempre manteniendo, por favor, el respeto, no insultar y demás, ¿vale? Buenas noches a todos. Os voy a dejar... ¿Cómo estás de ánimos? Estoy bien, estoy muy bien. Prometo que no tardo mucho. Sé feliz, por supuesto. Voy a poneros el final del directo. Escuchadlo un ratito y me escribís en el este, ¿vale? En el chat. ¿Ok? Que yo os voy a ver por el otro programa. Creo que puedo hacerlo. Nuria y compañía, te queremos, Ade. Muchas gracias, Ade, por tu profesionalidad. Un abrazo. No sé qué de la sábana. Antonio, David, un abrazo para tus tres hijos. Gracias. Buenas noches. Yo me revelo. Guapo, gracias. Viva David y Ro. Mañana. No sé, pero si es que esta noche habrá muchos de vosotros que viernes por la noche que está por ahí cenando con la familia, tomándose unas copas. Yo qué sé, ¿no? Mañana sábado. Es que yo no tengo nada que hacer, ya sabéis cuáles son mis planes, planchar, igual voy a la playa un rato con los niños. Poca cosa más, o sea que, bueno, lo pongo en YouTube, pongo si queréis que hagamos el directo y dependiendo pues de los mensajes y del número de likes, pues hacemos mañana directo y tratamos el tema este, que hemos hablado que es un tema chulo. A de besos para tus hijos bellos. Lo de las sábanas bajeras como las doblas, que es imposible dejarlo bien. Bueno, oye, no, en serio. Llevo 10 minutos leyendo y tal, y sois geniales porque seguís estando ahí. Gracias, de verdad, gracias de corazón a todos por estar ahí. He echado un rato bueno con vosotros, de verdad, tengo que decirlo. Hacía tiempo que no... No sé, ¿sabes? Porque siempre está uno como encorsetado, porque, joder, vaya a ser que lo que diga uno sobre el otro, sobre tal, sobre el tema que voy a tocar, a ver si... Y es la sensibilidad de la piel fina, el tal, el no sé qué... No sé, ¿sabes? Pero bueno, si queréis mañana por la noche hacemos directo otra vez, no pasa nada. Yo estoy aquí en casa. No dejes el chat abierto, es un peligro. Solo a modo informativo, me dice moderador 1. Vale. Bueno, está bien. Por favor, antes de irme. Todos los que estáis ahí, dadle al like de este directazo que hemos hecho juntos para posicionarlo en YouTube, para que la gente que no ha podido compartir esta noche el directo con nosotros, que ha sido la mitad prácticamente del miércoles, pues tengan oportunidad y lo puedan ver. Gracias por las más de 100.000 visitas a mi directo del miércoles, que incluso con los problemas de sonido ha tenido muchísimas visitas y lo agradezco de corazón. Y como siempre, muy agradecido por vuestro apoyo. Así que disfruten, que sean felices, que pasen un buen fin de semana. Besos a mis moderadoras, que han sido unas campeonas. Y viva la gente buena. Echadle un vistacito al final del directo, a ver si os gusta, ¿vale? Un beso grande para todos. Dura poquito, ¿eh?
¿Pero es que no os vais? Oye, no, en serio, ¿pero es que no os vais? ¿Que seguís estando ahí? ¿Pero esto cómo puede ser posible? ¿Pero de verdad que seguís estando ahí? Soy la bomba, ¿eh? Soy la bomba. Gracias. Un beso a todos. Buenas noches. Gracias, Marea Azul. Yo me revelo. 28A. Besos.